Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo nuevamente la reseña de más cremas, chicas. Después les haré toda mi colección, que ya regalé muchas, la verdad, a mi mamá. Pero bueno, las que tenga les voy a hacer el video completito de toda mi colección de estas cremitas que son para manos de Avon Care. Y bueno, ahora compré la de frutas tropicales con extracto de mango, piña y papaya. Crema para manos hidratante para piel normal a extra seca, suaviza e hidrata 48 horas. Crema para manos hidratante con extractos de piña. Es lo mismo y papaya de origen natural que ayuda a suavizar el aspecto y la sensación de la piel, dejando un fresco aroma a frutas tropicales. 48 horas de humectación con el uso constante del producto. Basado en un estudio de eficacia clínica, modo de uso: aplicar en las manos, uñas y cutículas. Ingredientes: agua, glicerina, estereato, aceite mineral, alcohol cetílico, dimeticona, fenoxietanol, fragancia, capril glicol, EDTA, carbómero, potasio, hidróxido, tocoferil, acetato, poliglicerina, caprilato, propanodiol, ácido cítrico, magnéfera, extracto de mango, extracto de frutas, extracto de papaya, extracto de flor de no sé qué, extracto de limón, extracto, jugo de cítricos. Es que viene en inglés, chicas. Extracto de papaya, extracto de banana y jugo de fruta. Ok, chicas. Uy. Ok, mis niñas. Pues sí, frutas tropicales. Yo desde que lo vi dije, uy, qué delicioso. Frutas tropicales, mis niñas. A mí me encantan las frutas tropicales. Me fascinan, chicas, olerlas y comerlas. Mis niñas, en perfumes, en fragancias y pues comerla, ¿no? Bueno, chicas, vean, aquí está, aquí me apliqué pues un poquitito de crema y vamos a aplicárnosla en esta mano, mis niñas. Obviamente yo ya la puse a prueba, chicas, yo ya la estuve utilizando desde que vi el botezote grande de esas grandotas de las corporales. Yo dije, ay, la quiero, pero pues es que 100 pesos, mis niñas, y esta pues creo que está en 40 y tantos pesos, algo así, creo que sí, chicas, 40, 50, algo así, pues ya es la mitad por lo menos. Bueno, es ligera, mis niñas, se siente muy fresca, a pesar de que, pues sí, dices dulce, frutal, pero es muy, muy ligerita. Huele mucho, mucho, mucho a frutas, pero yo la que siento más es el durazno. Aquí no me acuerdo, ya ni me acuerdo lo que dije. Mango, dice aquí mango, pero yo siento más durazno, chicas, pero qué barbaridad. O sea, es un durazno potente, potente, potente durazno, nada que ver. Ni siquiera encuentro la piña, o sea, sí se encuentran las demás frutas, lo que es la piña, la papaya, el mango, pero tan adentro, chicas, que yo lo que más sobresale es el durazno. O sea, se los juro que cuando ustedes muerden un durazno de esos gordos, jugosos, hasta el aroma que desprende, pues así, chicas, a durazno, a durazno. Esto huele a durazno. Me encanta porque es muy, muy, no es pesada, como todas las Avon Care, chicas, todas son muy buenas. No hay uno en estas cremas, la verdad, siempre no me cansaré de decírselos y de recomendárselos, son muy buenas. Deja súper suavecito, muy suavecito, hidratado, pero sí, no encuentro todas esas frutas, solamente el durazno. Yo encontré, chicas, en cuanto a duración, me encantó. Dice ahí que con el uso constante, pues te llega a durar hasta 48 horas, ¿no? Obviamente, pero bueno, yo me baño, entonces obviamente esto no va a durar, mis niñas. Pero chicas, a mí la hidratación me duró muchísimo. Yo digo muchísimo porque eso que te dure 6 horas y que tú te acerques y sigas percibiendo ese aroma de frutas, pues está súper bien. Es muy, muy bueno que dure tanto el aroma, porque muchas, muchas cremas, por lo regular, chicas, las de Fuller y más las de Arabella, esas al pasar las 2 horas ya no huele nada y este percibe todavía la frutita. Les digo, yo lo que encuentro es durazno, pero se percibe todavía después de las 6 horas, y la hidratación lo mismo. Pasas tu uña así para ver si hay resequedad, chicas, y no se marca nada. Vean ustedes, nada de resequedad, súper, súper hidratadísimo, chicas. Me encantan, me encantan. Me gusta cómo deja suavecito sin llegar a ser pegajoso. O sea, perfecta, chicas, perfectísima. Estaría comprando esta, mis niñas, yo creo que más que verano, porque ya saben, frutas tropicales te hace pensar en verano, pero con el calor, mis niñas, siento que es mucha la hidratación.
Siento que es demasiada la hidratación como para usarla en verano, porque por lo menos yo desprendo mucha grasa de todo el cuerpo, rostro y cuerpo, y ponerme una crema que está, a pesar de que está ligera, como les digo, sí es muy hidratante, muy demasiado hidratante, y todo el tiempo se siente pues que tienes grasita hidratándote ahí, sin llegar a ser graso, o sea, no una grasa, sino que se siente esa hidratación, chicas, y yo con el calor de verano. Usarla en verano, mis niñas, no. O sea, va a ser demasiada grasa para mí. Entonces yo siento que esta yo la estaría utilizando solamente para invierno. Muy buena para hidratarte en invierno. Y bueno, mis niñas, espero que les haya gustado esta reseñita. Nos vemos ahora en la siguiente que compré. Bye.